bienvenidos al canal. ¿Cómo están? El día de hoy les voy a compartir la receta del chupa panza. Es una recetita que he estado hablando y probando todas estas semanas y bueno, el día de hoy vamos a compartir esa receta. Así que amiguitos, tenemos una serie de especies y hierbas que vamos a emplear para esta receta, pero les quiero decir antes de comenzar de qué se trata. Ustedes saben que muchas veces nos vemos el estómago, el abdomen abultado. En unos casos puede ser si grasas, puede ser también los músculos que tenemos abiertos, puede tener hijos y todo eso. Pero si no es ninguno de esos dos, hay tres factores que también hacen que nosotros podamos lucir un abdomen abultado y no un vientre plano. ¿Y cuáles son esos? Son tres cosas muy importantes. Y uno de ellos, amiguitos, es la inflamación del estómago en sí. También la inflamación de los intestinos, que nos provoca muchos gases. Y también la inflamación de nuestra piel cutánea en el área de nuestro abdomen. O sea, ¿qué quiere decir? Que retenemos líquido. Entonces, cuando tenemos estos tres factores que están influyendo en la inflamación de nuestro estómago, muchas veces nos vemos hinchadas, nos vemos con la piel más suelta, como si tuviéramos grasita. Incluso las personas delgadas muchas veces se ven ahí todas ahí con los rollitos saliendo, pero muchas veces es la retención de líquido que se genera por la mala alimentación, por el exceso de sodio, por no estar hidratadas, incluso también la inflamación del estómago, ¿no? Muchas veces comemos cosas picantes o productos que nos inflaman. El día de hoy estamos utilizando una serie de especies que van a ir directo a atacar a esos tres factores que muchas veces ocasionan nuestro vientre abultado. Así que amiguitos, vamos a comenzar. Esto nos va a ayudar a desinflamar. Así que amigos, no se trata que vamos a bajar la grasa. También que muchos de los productos que estamos utilizando para este té ayuda a quemar la grasa. No te puedo asegurar, no te puedo decir si es verdad, no. Porque para mí yo creo que lo más importante es tener un déficit calórico, o sea, comer poco y también gastar más energía. Si estás más en movimiento, comes poco, en realidad vas a ver un efecto de pérdida de grasa en el área del abdomen. Pero lo que sí te puedo asegurar que este chupapanza sí te ayuda a pegar la piel un poquito más, pero durante el tiempo que estás tomando. Entre la piel y el músculo hay otra fase, no hay retención de líquido, simplemente se pega y puedes ver mejor también tu área abdominal. Entonces nada, amiguitos, comencemos con este videito. Ok, chicas, en una olla que más o menos puede entrar 5 litros de agua, vamos a poner 3 litros primeros de agua, en mi caso ya hervida, porque así me agiliza el procedimiento. Así que voy a poner 3 litros primeros y vamos a estar agregando una serie de especias. Por aquí tengo flor de jamaica, laurel, clavo y otras especies más. Bueno, vamos a empezar con el kion porque son estos uno de los productos que vamos a poner ahorita mismo. Y más o menos tendré unos 4 centímetros, miren más o menos mis 4 dedos que entran, de kion para 5 litros de agua más o menos, o 4 litros y medio de agua, miren. Bueno, también vamos a utilizar la mitad de esta rama de canela. Miren que es gruesita, o sea, no quiero solamente un poquito, sino quiero así que sea gruesito y solo voy a utilizar la mitad, ¿ok? Porque a veces inflama mucho, así que la mitad está más que suficiente. Por aquí también vamos a estar escogiendo 3 anís estrellas, estos que están aquí, no es el anís chiquito, sino el anís estrella, 3 de estos. Y más o menos unos 12 o 15 clavitos de olor. Ahora sí, vamos a poner también 3 hojitas de laurel. Y todo esto vamos a llevar a lavarlo muy bien antes de colocar a nuestra olla. Pero antes, vamos a agarrar nuestro jengibre kion. Vamos a aplastarlo un poquito y bien, a chancarlo un poquito y a ponerlo ahora sí a nuestra olla. Ahora sí, hemos puesto el anís estrella, la canela, el laurel y el kion. Vamos a tapar esto y vamos a dejar cocinar unos 15 minutos que rompen hervor. Linda, dulce flor del campo, tus ojitos negros aún recuerdo con dulce pena. Hermosa Azucena, tú mi consentida, tengo en mi recuerdo tu gran amor y tu sentimiento. ¿Dónde estás, amor? Ok, chicas, ha pasado más o menos ya los 15 minutos que dejamos hirviendo
estas especies. Ahora sí vamos a colocar 1,5 litros de agua más, porque como ven se ha reducido. Y después que hemos colocado el otro litro de agua hirviendo, vamos a poner estas ramitas de menta que habíamos cortado. Y acá tengo 1 taza y cuarto de flor de Jamaica o flor de, ¿qué le llaman también? Carda en Perú, y creo que tiene otro nombre en otros países, así que averigüen cómo lo llaman en su país. Ok, chicas, ustedes pueden bajar la cantidad del jengibre o kion. A mí me gusta esos 4 centímetros, pero sale un poquito picante, así que lo pueden reducir. Y si por A o B ustedes sufren de alguna condición médica donde no pueden usar el jengibre, quítenlo. Lean un poquito si ustedes sufren de alguna condición sobre la hoja de Jamaica y también el jengibre y la canela, ¿sí, chicas? De lo contrario, pues pueden hacerlo tal y cual. Ok, chicas, entonces vamos a apagar ahora sí el fuego, vamos a taparlo y vamos a dejarlo reposar más o menos unos 10 o 15 minutos. Después que lo hemos dejado reposar, ahora sí vamos a servir. Yo tomo este agua durante todo el día, incluso para antes de ir a la cama. Si ustedes pues les molesta volver a dormir, mejor no lo tomen, simplemente en la mañana y durante el día. Así que ya estamos listos para disfrutar del chupapanza. Yo lo tomo 1 litro por día, más o menos 1 en la mañana cuando me despierto, el otro lo tomo con el desayuno y le pongo un poco de edulcorante y ya está, así calientito. Y la otra taza lo combino con más agua y lo llevo al gimnasio. Y de la última taza lo tomo en la noche para antes de dormir. A mí me funciona muy bien. La primera taza lo hago con el estómago vacío. Después de ahí espero ya a la hora del desayuno, más o menos una media hora. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado esta receta. Tienen que hacerlo. Recuerden leer un poquito mejor las personas que sufren de alguna condición médica. Lean bien para que no vayan a perjudicar su salud, ¿ok, amiguitos? Pero yo les aseguro que esto funciona como la cola de caballo. A mí me encantó, pega la piel, me encanta cómo elimina el líquido de mi cuerpo. Así que si ustedes lo acompañan, como les dije en un momento, con una buena alimentación, con ejercicios, con movimientos o comer menos, amiguitos, esto va a ser efectivo. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado esta receta del chupapanza. ¡Chao!